hongo, que es un parásito, pues es mucho más complejo, por ejemplo, que de los otros hongos que normalmente conocemos y comemos, ¿no? El champiñón, por ejemplo, las esporas del champiñón están en la parte de abajo del sombrerito, ese polvito oscuro, ¿no? Y esas sí, las vemos directamente, ¿no? Gracias, mi nombre es Emilio Leal, estoy aquí, con mucho gusto para presentarles los resultados que tenemos, que hemos logrado sobre la domesticación de este organismo, ¿no? Del huitlacoche, que los biólogos aquí lo conocen como Ustilago maidis, ¿no? Y que es un organismo que hasta hace cierto tiempo se conocía o se le recolectaba como un alimento que se colectaba estacionalmente, ¿no? En la época de lluvias, en ciertas zonas donde se producía maíz, en unas con mayor abundancia, en otras con menor abundancia. En México, pues lo comemos, pero en otros países del mundo es una peste. En Estados Unidos, se ha estudiado, pero para controlarlo, porque pues los productores de maíz, cuando ven que hay Ustilago, piensan, lo asocian con otro organismo que es parecido, que se genera en otro tipo de cultivos y que tiene efectos tóxicos sobre quien lo consume, ¿no? Entonces todavía existe esa creencia, entonces ahí se ha estudiado para controlarlo, para evitar que se produzca, ¿no? Entonces, con este voy avanzando, ¿verdad? Desde no se Ah, no, entonces no hay problema. Entonces es. señalado. A ver, entonces. Creo que es con este. No, entonces este, ¿cómo le hago? Ah, le tengo que hacer así. Ah, ok. ¿Qué onda con esto? ¿Sí? Es que tengo, disculpas, ¿eh? Ah, ahí está ya. Ya sé dónde le tengo que picar. Bien, entonces, los hongos en términos generales vemos que son organismos heterótrofos, es decir, no pueden producir su propia fuente de energía. Necesitan consumir materia orgánica ya formada. ¿Sí? Los organismos autótrofos son las plantas. Usan minerales, la luz y agua y con eso sintetizan sus estructuras, ¿no? Los tallos, las hojas, ¿sí? Esos son los autótrofos. Pero los organismos, o los hongos son heterótrofos, consumen materia orgánica ya formada. Y hay de tres tipos, son saprobios, los que consumen materia orgánica muerta, las micorrizas que se asocian con plantas para desarrollarse esencialmente, ¿no? De alguna forma hay una interacción donde las plantas se ven beneficiadas de la presencia de los hongos y los hongos de su interacción con las plantas. Y los parásitos. La mayor parte de los hongos cultivados son saprobios, es decir, crecen sobre materia orgánica muerta, ¿sí? Y de aquí tenemos dos tipos, los de pudrición blanca, que son degradados primarios y que crecen sobre lignina, y son los que crecen en los tallos de los árboles. Las setas es el ejemplo más claro, y shiitake, el hongo japonés, ¿no? Es otro también muy o sea, típico de este tipo de ecología, ¿no? Los de posición oscura son degradados secundarios, es decir, necesitan que la materia orgánica ya haya sido degradada en cierta medida, que haya sido procesada, y son aquellos que crecen en el piso de los bosques, ¿sí? En el humus, el champiñón es el más típico, el organismo más representativo de grupo de hongos de posición oscura. ¿Cuáles son las excepciones de los hongos cultivados que no son saprobios? Las trufas, que son micorrizas y crecen en asociación con las raíces de las plantas, y el cuitlacoche, ¿sí? Que es un parásito. ¿Sí? Es un parásito, es decir, o sea, ataca al maíz, o sea, le llega al maíz y se lo echa, ¿no? No es un cáncer sobre el maíz. ¿Sí? Es un cáncer, destruye todo su metabolismo y en lugar de que se genere una mazorca con maíz, se genera una mazorca con agallas de Ustílago, de huitlacoche. Y por eso es que para los que producen maíz en Estados Unidos y ven que les cae huitlacoche, pues entonces se espantan. Nosotros pues lo vemos como pues un gran
un beneficio, ¿no? ¿Pasó aquí? Ok, bien. Entonces, las especies comestibles que hay de hongos son aproximadamente pues, 2.000, ¿no? Pero de aquí, las cultivadas pues, son de 8 a 12, ¿no? ¿Sí? Nada más consumimos como 25 en total de todas estas 2.000 probables. ¿Sí? La más importante es el champiñón, el shiitake y pleurotus, son otros también muy ampliamente consumidos. Como decíamos, el champiñón es de pudrición oscura, ¿sí? Y estos otros dos son de pudrición blanca. ¿Sí? Aquí tenemos algunos datos, un poco ya antiguos, ¿no? Porque aquí la producción de champiñón mundial está alrededor de 4 millones de toneladas, en la actualidad ya anda arriba de los 15 millones de toneladas, porque 10 millones nada más se producen en China y se los comen ellos, ¿no? Esto es lo que a nivel mundial de comercialización fuera de China está considerado. El shiitake es este otro, son 2 millones de toneladas. El precio unitario de estos hongos anda entre 2 y 3 dólares el kilo, entonces el valor de la producción mundial. Las setas, como 1 millón de toneladas, ¿no? También la mayor parte es en China. Y aquí hay otros interesantes, que es el eringi, que es el hongo, la trompeta real, se le llama. Aquí en México ya se está vendiendo poco y su precio es mucho más alto, anda como 700 pesos el kilo. Y el huitlacoche, que también su precio pues anda variando entre 1.5 a 13 dólares el kilo, dependiendo de dónde, ¿no? En Estados Unidos sí se está vendiendo y se vende congelado, con precios muy altos. En México, pues depende de la época de la estación, ¿no? Bien, entonces, del huitlacoche, del champiñón, los principales productores son China. Esto es en términos de lo que se comercializa a nivel mundial fuera de China, con 1,5 millones de toneladas. Y bueno, pues aquí, como podemos ver, la participación de México en el mercado, que anda ya como en 60 mil toneladas, aquí pasó de 40 a 60 mil toneladas, es una fracción muy pequeña, pero México es el principal productor de champiñones en Latinoamérica, ¿no? El consumo de los hongos comestibles en México, pues sí tiene tradición. Las culturas precolombinas son micófagas, les gustaban los hongos, ¿por qué? Pues porque estaban en su hábitat y descubrieron que se podían comer. Reminiscencias de ellos es estas piedras de hongos talladas, ¿no? O bien en muchos de los códices donde están mostrados los hongos para consumo, como nutrición y también como parte de los rituales, ¿no? Porque muchos de los hongos tienen alucinógenos o tienen sustancias psicotrópicas. Y aquí vemos el caso del huitlacoche, que les comentaba. Esta es una pintura que se encuentra ahí en Teotihuacán, donde está el Tlalocan. Tlalocan es el paraíso y es una montaña de agua donde la gente está pues extasiada, ¿no? Por la abundancia de agua. Y esta es una parte, aquí vemos la planta del maíz, muy importante. Y aquí podemos ver un detalle donde vemos que, pues, aparte de la gran cantidad de flores, agua, animales, aquí está el maíz, ¿sí? Y en el maíz hay, aquí se ve, las muestras de huitlacoche, ¿no? O sea, mazorcas con agallas de huitlacoche, ¿no? Bien, entonces, el huitlacoche era un producto silvestre y pues se consumía a partir de la colecta estacional. Y el consumo tradicional pues era muy poco, tenía muy poca variación. Fuera de las quesadillas, hasta hace poco no se consumía de otra manera, ¿no? ¿Sí? Hasta que recientemente pues ya empezó a ver todas las recetas de consumo gourmet: crepas, chiles rellenos, aguacate relleno, paté de huitlacoche, camarones con huitlacoche. Son apenas unos cuantos ejemplos de estos platillos, ¿no? Que ya pues se han encontrado un lugar muy muy importante en la gastronomía en México y también internacional, ¿no? Esta es la cantidad de huitlacoche que se estaba comercializando antes de que desarrolláramos nosotros el proceso de cultivo, ¿no? Donde la mayor parte era pues
producto silvestre cosechado, y la mayor parte se vendía fresco en las centrales de abasto. Esta era más o menos las toneladas al año que se vendían en ese momento, como 200 toneladas al año fresco, y las enlatadoras que consumían el producto lo compraban en la época de temporada muy barato, lo enlataban, y más o menos estamos hablando de 400 toneladas al año, ¿no? Con un precio unitario de desde 15 hasta 120 pesos, dependiendo de qué, pues de que si era fresco en alta temporada o bien fuera de temporada, ¿no? Y si era enlatado, ¿no? Bien, entonces el mercado de Huitlacoche, ya se vio que había una cierta demanda en el mercado nacional y que el mercado internacional empezaba a haber más demanda, ¿no? Y que los precios más altos del producto, pues era con la época de donde no había, ¿no? De noviembre a marzo. Y entonces, para tener un proceso de producción que fuera rentable, ¿qué se requiere? Que haya un producto fresco todo el año, o sea, poder ofertar en el mercado el producto todos los días del año, ¿sí? Entonces, el cultivo, ¿cuál era el planteamiento que nos hicimos? Que teníamos que pasar de la colecta estacional a una producción controlada para poder desarrollar un proceso comercial y redituable, ¿no? Pero aquí, ¿cuál era el reto? Vamos a producir un fitopatógeno, ¿sí? No un hongo como son todos los demás, un hongo es aprobio. Para eso tenemos que ver cuál es el ciclo de vida de este hongo, ¿no? Lo que nosotros conocemos normalmente son estas agallas, ¿no? ¿Sí? Aquí son agallas que no están tan maduras, están todavía un poco blanquecinas, y son los granos de maíz que conforme van madurando se están tornando más oscuros. ¿Por qué se tornan oscuros? Porque madura, porque el micelio que está invadiendo al grano empieza a convertirse en esporas, telioesporas, que son estas telioesporas, que son esporas diploides, ¿sí? Que cuando maduran, más bien, se fusionan los dos núcleos, y entonces ocurre aquí la meiosis. Esta meiosis implica que se generen a partir de dos organismos que están presentes aquí en las células dicarióticas del ustílago, del micelio que está invadiendo el maíz, se forma un cigoto, se genera la meiosis y se producen cuatro productos meióticos, ¿no? Aquí tenemos estas telesporas que tienen la capacidad de permanecer en el suelo por mucho tiempo, un año, dos, tres, cuatro años, ¿no? Cuando encuentran condiciones adecuadas, van a germinar, ¿sí? Y cuando germinan, precisamente de estas telioesporas, de estos polvitos negros, se van a producir los esporidios, las esporas sexuales, los productos de la meiosis, ¿no? Sería la segunda etapa. La tercera es cuando estos esporidios germinan, tienen la capacidad de reproducirse por mitosis, ¿sí? En gran abundancia, cada uno de ellos, cada uno de los cuatro tipos de los productos meióticos de la germinación de las telioesporas. Entonces vamos a tener cuatro tipos haploides que van a estar creciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que ocurra la infección del maíz, ¿no? Pues resulta que se tienen que combinar dos tipos compatibles de esporidios para formar una célula dicariótica, que es la que puede infectar al maíz. Y esto, ¿dónde tiene que ser? Precisamente en la parte, en la base de la parte sexual femenina de la mazorca. Ahí tiene que ser. Y tiene que ser en competencia con el polen, porque si el polen llega y fertiliza la parte sexual de la mazorca, femenina de la mazorca, se cierra el pistilo y ya no pudo invadir nada. A eso se debe de que, mira, aquí está. Cuando esto ocurre, bueno, pues se forman el micelio dicariótico, infecta
al maíz y en lugar de que se genere un grano de maíz, se genera un tumor. Un tumor debido al crecimiento excesivo del micelio de ustílago, del micelio dicariótico. Estos tumores también se pueden dar sobre los tallos de las plantas de maíz. Pero bueno, pues eso no los comemos nosotros, ¿sí? Pero es una manera de probar si es que las cepas que tenemos son infectivas, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, pues ¿qué se tiene que tener? Para poder tener una producción controlada, necesitamos tener dos cultivos de esporidios haploides compatibles, ¿sí? Para que para llevarlos al momento adecuado a la planta de maíz, ¿sí? Infectarlos de una manera adecuada, llevarlos ahí, para que puedan infectar las plantas de maíz, ¿no? Entonces, esta es la vista de los cultivos en agar sólido, aquí en agar, bueno, en medios líquidos, y aquí cómo se ve, ¿no? ¿Sí? Son los esporidios que están creciendo en estos medios líquidos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, pues llevar estos cultivos, mezclarlos, y aquí, pues, inocularlos en las floraciones de cuando las mazorcas están empezando a generar la floración femenina, ¿no? Para ganarle precisamente al polen, ¿no? Y aquí vemos, hay varios métodos, ¿no? De inoculación, por inyección, por aspersión, que se han probado, ¿no? Entonces, es muy importante en qué etapa del desarrollo de la planta del maíz se va a hacer la inoculación, en qué parte de la planta, en qué variedades de maíz. Entonces, nosotros hicimos los primeros experimentos, aquí podemos ver cuando la planta apenas está empezando a mostrar los primeros floraciones femeninas, vemos que ya toda la planta ya produjo los canales, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante que en ese momento se haga la inoculación para infectar la totalidad de la planta, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue, empezamos a probar con distintas variedades de maíz, 3 silvestres, y 5 híbridos. Estos híbridos son los híbridos comerciales, ¿no? Los que se utilizan para producir maíz en la zona donde estábamos haciendo nosotros estos experimentos. ¿Qué hicimos aquí? Pues seleccionar las variedades de maíz más susceptibles y más productivas, ¿no? Y aquí lo primero que nos dimos cuenta es que los maíz criollos no servían, o sea, no nos servían para nuestro propósito. ¿Por qué? Pues porque son maíces donde no hay una sincronicidad en el desarrollo, donde hay maíces que son muy grandes, maíces bajos, unos que empiezan a florar, o su periodo de floración, todos estos maíces, pues es muy amplio, ¿no? Entonces teníamos que estar inoculando a lo largo de 3 semanas para agarrar a todas las plantas, mientras que en los criollos, pues en 3, 4, 5 días todo estaba florando, el desarrollo era muy sincronizado. Entonces, y eso ofrece una gran ventaja. Entonces, los primeros resultados que obtuvimos, pues era este tipo de productos, o sea, como podemos ver, maíces así, por ejemplo, están los mejores, ¿no? Pero aquí podemos ver que hay unos que tienen una sección infectada, otra no, ¿sí? Era muy variable, pero vimos, bueno, pues las cepas que tenemos de ustílago, pues sí podían infectar, pero esta variabilidad tan grande estaba muy asociada a la variedad de maíz. Este fue el primer experimento que hicimos, ¿no? Cuando empezamos. Bueno, entonces, como ya les dije, existe, ya había reportes desde 2001 de que una vez que la polinización ocurre, ¿sí? Los ovarios se forma una línea de abscisión sobre los pistilos, entonces ya no puede penetrar ningún tipo de ni otro grano de polen ni otro tipo de organismo y mucho menos el ustílago, ¿no? Entonces había que ganarle a la polinización. Entonces, un siguiente experimento que hicimos fue trabajar con maíces macho estériles, ¿sí? Que no producían polen, ¿no? Utilizamos 15 variedades de macho estériles, ¿no? Con 4 réplicas y así hicimos todos los experimentos, ¿no? Inclusive hasta con más, ¿no? Pero en este eran 4 réplicas en 4 filas, cada una tenía 22 plantas, inoculamos a 2, 4, 6, 8, hasta 12 días después de la emergencia de los estigmas, ¿no? ¿Sí? Y vimos que la calidad del ucílago que se generaba, del huitlacoche,
Lo medimos en función del peso de la mazorca, o sea, toda la mazorca, ¿sí? ¿Sí? Y de las agallas ya desgranadas. La severidad de la infección, es decir, qué tanto estaba cubierto de la mazorca por ustílago, ¿sí? Perdón, la severidad era más bien del 100% de las plantas, cuántas estaban infectadas, cuántas mazorcas. Y la invasión de la mazorca es qué porcentaje de la mazorca estaba infectada, ¿no? Con estos machos estériles, ¿no? También vimos la protección de la mazorca. Vimos que, por ejemplo, aquí era muy mala protección, ¿sí? Y aquí era muy buena protección. O sea, aquí este maíz pues tenía muy pocas hojas, y como los granos, las agallas son muy sensibles, son muy turgentes, a la hora que las cosecha uno y las empieza uno a procesar, a mover para comercializarlas, si no tienen protección es muy difícil, o sea, se va a deteriorar muy rápidamente, ¿no? ¿Sí? Entonces convenía una buena protección de mazorca. Y el grano, la calidad de las agallas las medimos en función del tamaño del grano. Estas eran mazorcas muy chiquitas, casi como si fueran granos de granada, y aquí eran mazorcas muy grandes, ¿no? Entonces la calidad de las agallas la medimos en términos de los centímetros de las agallas, ¿no? Y aquí los primeros resultados, donde vimos que es el tiempo de inoculación después de que emergían los estigmas, ¿no? Entonces vimos que conforme avanzaba el tiempo de inoculación, es decir, mientras más nos retrasábamos en la inoculación, la severidad de la infección disminuía, ¿no? Entonces lo que convenía era inocular pues luego, ¿no? Al día 2, al día 1. Entonces teníamos aquí una severidad del 100%, es decir, el 100% de las plantas resultaban infectadas, ¿no? 80%, ¿no? Mientras que nos tardamos 10 días, pues nada más el 20%. Entonces, de ahí la importancia de utilizar plantas que floraran al mismo tiempo, ¿sí? Porque si no, se nos iban a pasar muchas plantas, ¿no? Y aquí vimos cómo podíamos clasificar los híbridos de acuerdo a la producción de la mazorca, que es este, y a la calidad de la agalla, que son los centímetros, ¿no? Estas son agallas muy grandes, agallas más chicas, ¿sí? Y vimos que estos eran los mejores híbridos y estos eran los peores, ¿no? Tenían poca protección y sobre todo muy chiquitas las agallas, ¿no? ¿Sí? De todos estos dijéramos, estos eran los mejores, estos estaban en el rango inferior. Pero esto fue nada más pues, para ver cómo, pues, para tratar de entender cómo era el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros, estos machos estériles, pues, son semillas, esta prueba la hicimos en Illinois, en Estados Unidos, donde estaban disponibles estos machos estériles. Pero aquí en México, pues todos los machos son muy proclives, ¿no?, a fertilizarse, entonces no hay esas variedades, teníamos que utilizar las variedades que aquí teníamos, ¿no? Entonces, pero ya sabíamos más o menos cómo hacerlo. Entonces lo que hicimos fue ver cómo podíamos controlar esta situación de la polinización. Entonces lo que dijimos es, pues vamos a emascularlos, es decir, tal vez como salga las espigas tenemos que irlas quitando, ¿no? Quitarlas. Bueno, entonces dijimos, hay que quitar las espigas en donde vamos a hacer las pruebas. Ya vimos que la inoculación, como lo estábamos haciendo, era muy efectiva y tenemos que hacerlo al día 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar ahora? Pues la cosecha, el transporte, el empaque, la vía de anaquel y probar con nuevos híbridos locales, ¿no? ¿Sí? Disponibles aquí. Hacer pruebas de comercialización con el consumidor, ver cómo estaba la aceptación, cómo se podía comercializar, el precio, ¿sí? Y entonces estas pruebas ya las hicimos. Hicimos una primera prueba en Valles Altos, en el Estado de México, por la zona de Metepec, dijeron, más adelante. ¿Por qué? Pues porque teníamos disponible los terrenos, los maíces, todo muy fácil, ¿no? Y entonces hicimos ahí unas primeras pruebas a 2.600 metros sobre el mar, o sea, más alto que la Ciudad de México. Pero, pues eran, ahí yo tenía las, todas estas pruebas las hicimos con Monteblanco. Ahí tienen sus plantas y tenían sus plantas de producción de champiñón. Y tenían, pues,
muchos terrenos agrícolas y producía, y sembraban maíz. Entonces, pues me organicé con ellos para sembrar distintas variedades de híbridos disponibles para esa zona, para un ciclo de verano. Ahí nada más, ahí solo hay un ciclo que se puede hacer con el maíz, porque es muy frío, entonces solo se puede hacer eso, pero ahí desarrollamos la primera parte de la tecnología. Y después, ya que vimos que eso funcionaba, nos fuimos, entonces se alcanza a ver, a valles templados, en la zona de Tonatico y Iztapan de la Sal, a 1.700 metros de altura, estilo Cuernavaca, ¿no? Aquí ya hay un ciclo continuo, se puede hacer un ciclo continuo de producción. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues ahí hay una zona de riego donde se produce todo tipo. Se produce hortalizas de alto valor y flores con el riego que hay, ¿no? Entonces se rentó una cierta cantidad de hectáreas, lo subdividimos para tener una siembra continua, cada semana sembrar, cada semana inocular, cada semana cosechar, ¿no? ¿Sí? Entonces, había que esperar, después de sembrar, había que esperar 12, 13 semanas para que estuvieran espigando estuvieran los estigmas ya ahí presentes, quitar las floraciones, como se puede ver aquí no hay las espigas, ¿no?, del maíz, se quita. Y entonces aquí, pues, ir controlando, ir viendo cómo se iba desarrollando la totalidad del cultivo de maíz, que, pues, a nadie le interesa esto, ¿no? O sea, de producir plantas de maíz tan contiguas a plantas jóvenes, a plantas de maíz viejas, porque aquí se puede infectar muy fácilmente, porque aquí lo que estoy teniendo es estoy favoreciendo todos los patógenos propios del maíz, ¿no? Y entonces los productores de maíz normalmente lo que hacen es, pues, lo siembran, les ponen los pesticidas necesarios y se esperan, pues, sí los cuidan, ¿no? Pero aquí tenemos que cuidarlo muchísimo y tuvimos que aprenderlo, ¿no? Yo no lo sabía, no soy agrónomo, pero tuve que aprender todo lo que había que hacer para poder llegar con plantas de maíz sanas a la semana número 12 y que a partir de esa semana no hubiera ya ninguna necesidad de poner pesticidas, ninguno. A partir de ahí ya no se podía poner ninguno, ¿sí? Porque ya el producto comercial iba a estar en 3-4 semanas. Pero antes de eso había que hacer todo lo necesario para ir aplicando pesticidas para evitar que le cayeran, pues, desde la gallina ciega hasta el gusano barrenal, o sea, y royas, ¿no? O sea, fue todo un aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces aquí era ya para poder desarrollar un sistema de producción continua, ¿no? Aquí probamos todas estas variedades, 21 híbridos de maíz propios de la zona, de Tonatico, Iztapan de la Sal. Esta es una casa, Aspro se llama, esta no sé cuál sea, son distintas, ¿no? Matadores de uno, Tornado, 21 híbridos, ¿no? Entonces, y vimos que había un híbrido que era muy bueno, producía, las mazorcas eran de arriba de medio kilo, ¿sí? Y el peso del granado de 300 gramos, ¿sí? Y, pues, fabuloso. Pero cuando empezamos a hacer pruebas con el consumidor, resultaba que era amargo. Y entonces, dijimos, no, pues esto no puede funcionar, ¿no? Tenemos que ver cómo le damos una vuelta, ¿sí? Porque sí se producía bien, pero a pesar de que se decía que era amargo, se vendía bien, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer más pruebas con otros híbridos. Depende de la variedad de maíz, el sabor, ¿sí? Este sabor amargo, bueno, pues entonces probamos estas variedades de maíz. Y con estas variedades de maíz, pues aquí, estas son, la calidad en términos de la productividad. Aquí están las 21 variedades de maíz. Es el tamaño de la mazorca, ¿sí? No hay mucha diferencia, de 20 a 25 centímetros la mazorca, ¿no? El peso de la mazorca entera. Este daba pesos de 3/4 de kilo, en promedio, ¿no?
750 gramos, y todos estos pues andaban pues de 500, bueno, 400 hasta 740. Estos ya eran más ligeros. Pero eso no nos importaba tanto, lo que importaba era el peso de las agallas. Este daba agallas de casi 600 gramos. El peso ya desgranado, ¿no? Perdón, no, este era sin hojas y este ya era desgranado. Eran 300 gramos por mazorca. ¿Sí? La severidad de la infección, 100%. ¿Sí? Es decir, toda la mazorca estaba infectada. No, perdón, de 100 plantas, 97 plantas estaban infectadas. Casi con todas logramos lo mismo, ¿no? Sí, con todas, independientemente logramos que de 100 plantas que infectábamos, las 100 se infectaban, porque teníamos ya el procedimiento bien controlado. La protección, pues tenían buena protección estas. La calidad, es decir, el tamaño de la agalla, pues sí, este era muy bueno, de 3 centímetros y este era de 2 centímetros. Entonces, todo esto lo hicimos con las 21 variedades de maíz. Vimos que, por ejemplo, la protección sí estaba, afortunadamente había ciertas variedades donde había buena protección y buen peso, o sea, era la 910. Y otras también que tenían buena protección, es decir, que nos iban a permitir una mejor comercialización, ¿sí?, con buen peso. ¿Sí? Con estas variedades, ¿no? El peso, vimos que había una cierta correlación entre el peso de la mazorca, ¿sí?, con el tamaño de la agalla. Por ejemplo, esta era la 910, que pesaba 720 gramos en promedio, pues sí tenía un tamaño de agalla de 3 centímetros, y aquí había una cierta correlación, ¿no? Y aquí es un resumen, ¿sí?, de los 6 mejores variedades, ¿no?, de todas estas 21. Donde, pues, aquí lo que nos enfocamos es la cantidad de las agallas producidas por mazorca, ¿sí?, que andaban de 250 a 325 gramos por mazorca, la protección arriba de 3.5, todas estas, el tamaño, pues, este era muy bueno, 3.1, estos eran iguales casi, estos eran un poco más chicos, ¿no? Pero nos faltaba ahora también ver, pues, el sabor. ¿Cómo íbamos a medir el sabor? Tuvimos que desarrollar un sistema de medición sensorial del producto. Así como se evalúa, dijéramos, un queso, un vino, ¿no? Esto no existía, ¿no? Teníamos que hacer cómo le hacemos para ver los perfiles sensoriales del huitlacoche que produce estos 21 híbridos de maíz. Primero, bueno, pues todo esto es a través de desarrollar un sistema de evaluación a través de seres humanos, ¿sí?, de jueces, ¿no?, de paneles. Entonces, primero se convocan los paneles y se ve qué tan sensibles son para detectar ciertos sabores y qué tan reproducibles es su detección. Y esto se hace primero con estándares, ¿no? No necesariamente antes de entrar con el huitlacoche tenía que hacer eso con estándares para medir dulzor, amargor, textura, etcétera, etcétera. Entonces empezaron como con 60 personas en el panel, quedaron 19, donde ya se podían medir con una manera confiable todos estos parámetros. Entonces, todo esto había que definir los atributos que pueden identificar el perfil sensorial para mejorar la comercialización y para atender a distintos mercados, ¿no? Y pues ver que se pudieran atender las demandas de los consumidores. Bueno, entonces se desarrolló un panel de jueces, se seleccionó, se les entrenó y los descriptores, y se vio cuáles eran los descriptores generados para el huitlacoche por el panel, en términos del olor, de la apariencia, de la textura, del sabor, ¿no? Y se hizo para muestras frescas y congeladas, porque evidentemente no podíamos tener las muestras de las 21 variedades frescas al mismo tiempo para la gente, ¿no? Pues tenemos congelados, o sea, lo que hicimos fue producirlos, congelarlos, todos separarlos, y después ver, pues, cómo le hacemos después para medirlo, ¿no?
y entrenar primero a los jueces. Y aquí vienen algunos de los resultados primarios, ¿no? Donde vienen las coordenadas polares de los atributos de olor y sabor de huitlacoche para cultivado y silvestre. O sea, aquí lo comparamos contra el producto silvestre que conseguimos del mercado. ¿Sí? Porque pues, si decían que era amargo, pues tenía que ser en amargo con relación al silvestre, ¿no? Y este era el silvestre que conseguimos en un mercado X, ¿no? O sea, era un poco difícil de estandarizar esto también. Este sería el silvestre, ¿no? El azul. No se alcanza, este es el azul, ¿no? Y lo que nos importaba, estos son los descriptores. Uno decían, estos son los descriptores que desarrollaron los jueces. Nosotros no les dijimos, ellos internamente los desarrollaron, ¿no? Uno sabía maíz, amargo, azuelo, ácido, astringente, a notas verdes, a suelo mojado, a nota amarga, aceitoso, dulce, ¿no? Entonces vimos aquí que había, ¿qué nos importaba a nosotros? Era esto, el dulzor y el amargor, porque van en sentidos opuestos. Algo que es amargo y con dulce se puede contrarrestar. Pero entonces aquí en términos del amargor vemos que el silvestre está acá y que estos dos, que es el 905, que era muy bueno, le superaba en amargor, ¿verdad? Y el 900 también. Pero en dulzor vimos que este también era dulce. Estos eran más dulces que el silvestre. Entonces, esto es con relación a las... Pero ¿qué es lo que tendríamos que buscar nosotros? Que aquí disminuyera, ¿no? Una variedad donde disminuyera ese parámetro. Aquí podemos ver las coordenadas polares en textura, ¿no? En la mano y en la boca, también. O sea, todo esto se hizo para muchos parámetros, ¿no? Aquí nada más les muestro estos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Dureza, si era crujiente, jugoso, arenoso, fibroso, que brilla, el color en la parte superior, aquí ya no, el calor en la base, suave, está terso, mojado. ¿Sí? O sea, estos eran el tipo de descriptores que se generaron con esto, de las 21 variedades. ¿Eh? Aquí nada más estoy poniendo algunas, 1, 2, 3, 4, de las que eran mejores productoras con respecto al silvestre, ¿no? Bien, aquí, pues, aquí estamos los atributos de dulzor, amargor y productividad de los mejores, ¿no? No son de los 21, pero son de los mejores, ¿no? Entonces resulta que este, ¿dónde está? El 900, que era muy productivo, ¿no? ¿Dónde está aquí? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, 326, ¿no? Gramos de agallas, ¿no? Pues sí, tenía uno de los sabores amargos más fuertes, pero también más dulces, ¿no? Entonces aquí lo que fuimos a ver, pues, sobre cuáles conviene trabajar más, que sean buenos productores, más dulces y menos amargos, ¿no? Y que tengan un tiempo de maduración de las agallas corto. Este tenía 4 semanas de maduración, es decir, después de que los inoculaba, tardaba 4 semanas en que lo cosecháramos. Había unos que eran más cortos, en 3 semanas, dijéramos. Este mismo también, pues era relativamente 3 semanas, ¿no? Era más corto. Este tenía 1 semana más necesario, ¿no? Entonces este era como un concentrado, ¿sí? Mientras que el silvestre también vemos, ¿no? Pues sí es dulce, pero es menos amargo. El problema no era el dulzor, era el amargor, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, pues este es como el resumen, ¿no? De aquellos que son mejores en términos de productividad y de más dulzor y menos amargor. Este tornado lotero pues resultara muy bueno, aunque diera menor productividad. Entonces aquí lo que tenemos que ver, bueno, pues cómo podemos hacerle aquí para aumentar la productividad. ¿Sí? Tenía su tamaño de agalla era chico también, buena protección. ¿Cuánto tiempo se tardaba en aparecer, la floración femenina después de la siembra? Pues 100 días, serán más cortos. ¿Sí? O sea, aquí estamos hablando de 6 variedades de maíz. Entonces, aquí nos planteamos los... Bueno, no obstante, dijimos, bueno, vamos a hacer una evaluación de la producción, ¿cómo se compara esto? De la producción intensiva de huitlacoche
en comparación con la producción de maíz. Se requieren más o menos de 4 o 5 hectáreas para estar sembrando 2.500 metros cuadrados, o sea, un cuarto de hectárea cada semana para tener el ciclo completo. ¿Sí? Sembrando 50.000 plantas por hectárea, entonces son 12.500 plantas por hectárea. Aquí implicaría producir 600, las mazorcas que se producirían con un promedio de 600 gramos de mazorca infectada, serían 7.500 kilos, y desgranado ya serían 2.250 kilos a la semana, 321 kilos al día y 117 toneladas al año, ¿no? Vendiéndolo a 30 pesos el kilo, ¿no? Serían 77.000 pesos a la semana, 3,5 millones al año. El costo de producción anda más o menos en 260.000 pesos, considerando inóculos, personal, renta, fertilizantes, pesticidas, todo. Las utilidades de operación son de 3.200.000 pesos al año. Se requieren 6 personas. Mientras que si yo estas 5 hectáreas de maíz las siembro con maíz y produzco 5 toneladas, que es un rendimiento más o menos bueno, pues salgo sinceros por el costo de producción de maíz, ¿eh? ¿Sí? Tendría que andar como en 10 toneladas por hectárea, que es ya un muy buen rendimiento de maíz, y aquí ando con 260.000 pesos de utilidades. Comparado con esto, pues evidentemente esto es una opción muchísimo más interesante, aparte de que pues, se puede producir más, ¿no? Bien. Entonces, pues sí existe pues el incentivo, ¿no? Pero entonces, como aquí lo que habíamos hecho era nada más con una variedad de ustílago, vimos hasta 21 variedades de maíz, o sea, una cepa de ustílago, infectamos 21 variedades de maíz, dijimos, ¿habrá una interacción entre la variedad de maíz y las distintas cepas de Humaydis sobre la infección? ¿Afectará esto el fenotipo del producto, es decir, esto, el dulzor y el amargor, la vida de anaquel y almacenamiento? Entonces, esta fue la siguiente prueba que hicimos, aislar distintas variedades de ustílago. Las aislamos del Estado de México y de Puebla, estos son del Estado de México, estos son de Puebla, y aislamos distintas variedades haploides a partir de teliosporas, ¿sí? Estos son de los 4 tipos de productos de la meiosis, ¿verdad? De todas las que aislamos de cada una de estas. Estas del Estado de México vienen de Ixtlahuaca, que es la zona donde tradicionalmente se considera que se produce el mejor huitlacoche, ¿no? Y estas son de 2 distintas variedades de Puebla. Bien, entonces, lo primero que hicimos fue cómo identificar las que son compatibles sexualmente. Hicimos entrecruzamientos en medio selectivo y donde se formaban estos cruces con micelio aéreo, pues eran las que indicaban compatibilidad sexual. Después de eso, lo que hicimos para corroborarlo fue hacer infección en plántulas de 14 días, las infectábamos en el tallo y veíamos la infección a los 15 y 30 días después de la inoculación, y donde se formaban las agallas, los tumores, quería decir que sí eran infectivas. Entonces, estas son las que íbamos a probar ya después en las plantas, ya en las mazorcas, ¿no? Y bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces, estas son las cepas que seleccionamos del Estado de México. Seleccionamos 3, bueno, 2 cruzas, una multiespórica, es decir, donde teníamos nada más las esporas, las teliosporas no germinadas, ¿sí? El polvo negro, ¿no? Que vienen precisamente de cepas silvestres. De Puebla también teníamos 2. Hicimos híbridos de cepas de este tipo con cepas control que nosotros ya teníamos, con las que hicimos el primer experimento. Obtuvimos unas cepas silvestres del Colegio de Posgraduados, otras de una colega de Estados Unidos, Flora Banuet, de California, y estas son con las que estamos nosotros trabajando, ¿no? Y estas las inoculamos en 10 cepas, eran 10 cepas de Humaydis, en un híbrido de maíz, ¿verdad? Para ver cómo, qué ocurría, ¿no?
Y lo que vimos es el híbrido de maíz era el tornado. ¿Se acuerdan que era de los que habíamos visto que tenía mejor dulzor? Bien, entonces lo que vimos aquí es la incidencia. Vimos que sí había una diferencia en la incidencia, que estas son las cepas control, ¿no? ¿Sí? Estas son las cepas control, y estos son los híbridos con la cepa control, y estos son los silvestres. Pues que había una variación, que las cepas control tenían una mayor incidencia. La severidad de la infección, es decir, cuánto se invadía de la mazorca, también era mucho mayor en las control, ¿verdad?, que en las silvestres. O sea, las silvestres no estaban, cuando menos como las seleccionamos nosotros, no estaban tan buenas, ¿no? La productividad, aquí estaba la productividad en toneladas de agalla por hectárea, considerando ya una densidad de planta de 60.000 toneladas de maíz por planta, por hectárea, lo cual es bastante aceptable, ¿no? Pues vimos que las control pues andaban entre 11 y 14 toneladas por hectárea, sin haber diferencia estadística, ¿sí? Las cepas silvestres se iban para abajo, y los híbridos que habíamos hecho de las silvestres con las de referencia estaban en una posición intermedia, ¿no? Con relación a los atributos de sabor de las agallas producidas, aquí es otra manera de hacer la evaluación, que es por medio de un análisis estadístico distinto, donde veíamos que el 1, 2, 3, que son los controles, están en esta zona, ¿sí? El 3 es el que tiende a tener un tono un poco más astringente y amargo que el 1 y el 2, que serían estas dos que están acá, ¿no?, que son otras dos cepas control. El 7, que era uno de los cepas silvestres que provienen de Puebla, tenían un tono más dulzor, y el 8 igual. Las dos de Puebla eran más dulces que las que venían de del Estado de México, ¿verdad? Y aquí hicimos un segundo experimento, donde es las mejores cepas de ustílago las inoculamos en 5 variedades de maíz, aparte del tornado que ya teníamos, ¿no? Tenemos el amarillo, el canelo, el HQ14 y hoja de oro. Esta prueba ya no la hicimos allá en ni la anterior, no la hicimos en Tonatico, la hicimos ya en la zona del estado, más hacia el estado de Morelos, por Malinalco, ¿no? Y por eso es que varían también las productividades, ¿no? ¿Sí? Vimos aquí, también aquí lo que queríamos ver es si había una correlación entre la productividad, la cepa de ustílago y la variedad de maíz. Y pues sí, vemos que, por ejemplo, esta cepa de ustílago aquí fue más productiva con estas dos variedades, ¿no? Con esta también, con el canelo, que las otras dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si hay una interrelación, aquí vemos estos mismos datos, pero en barras, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cepa que hemos usado nosotros de control resulta, por lo general, estadísticamente más productiva en distintas variedades de maíz. Y tenemos aquí los análisis sensoriales, espacio sensorial se llama, de todas estas, de las 4 mejores variedades de maíz: el canelo, tornado, hoja de oro y amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Mayor dulzor en todos ellos, ¿verdad? Cada una de ellas por ejemplo, aquí con el tornado, el dulce está en esta zona, ¿verdad? Y estas son las variedades de ustílago que dan mejor aproximación a este dulzor. Con el canelo, el dulce está por acá, porque son análisis estadísticos independientes para cada una de estas
variedades de maíz. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que dependiendo de dónde se quiera producir el huitlacoche, la variedad de maíz y la cepa de huitlago van a determinar las características sensoriales y la productividad. No hay una combinación definitiva que sea independiente para el lugar donde se vaya a hacer la producción, ¿no? Es hasta donde hemos llegado nosotros. Estamos todavía haciendo más experimentos, pero este es el estatus con resultados. Aquí, como se puede ver, todas las mazorcas, pues sí logramos infectarlas ya, ¿no? Hay una infectividad del 100% de los cultivos, ¿no? Aquí son los que hemos participado, de la Facultad de Química, la doctora Severiano en la parte sensorial, ¿sí? Vladimir Castañeda, un alumno de aquí de la Facultad de Ciencias, hizo su tesis de doctorado sobre esto, ¿sí? Son estudiantes de la facultad, y con Champiñones Monteblanco, distintas personas que han participado en el proyecto, la gente de la Universidad de Illinois y con gente del Colpos de Puebla. Pues este es el estatus de esta investigación, y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les daré respuesta si la tengo. Muchas gracias. Sí, a ver. ¿A qué se debe? Ajá, sí. En el que habían dicho que estaba muy bien el peso y el tamaño de las agallas. De hecho, no lo investigamos nosotros, ¿no? Meterse a ver a qué se debe la amargura de un alimento es muy complicado, ¿no? Se puede ver a varias cosas. Una, a cierto tipo de aminoácidos. Los aminoácidos hidrofóbicos dan tonos amargos, ¿sí? También los taninos. Y así como ese, hay otros productos. No lo hicimos. Nosotros más bien dijimos, esto es amargo, pues mejor busquemos algo que no sea tan amargo y que sea más dulce. ¿Sí? Pero no lo hicimos. Lo que sí, una cosa muy interesante, salud, es de que hubo ciertos productos que daban, cierto huitlacoche que daba un tono de dulzor tan intenso que pareciera ser como si fueran concentraciones inauditas de azúcar, ¿eh? ¿Sí? Entonces debe haber ahí algún edulcorante muy importante, que también es sujeto de buscarle, ¿no? ¿Sí? Esos niveles de dulzor en algunos de los productos que de los huitlacoches que hemos encontrado de las agallas están asociados a edulcorantes, porque pues si tuviera esa cantidad de azúcar sería un caramelo, no tenía la consistencia, ¿no? Ahí, Margarita. Cuando se obtiene las esporas de los otros, ¿todas tienen la misma propiedad? Pues, ok, de cada agalla, ¿sí? Cada agalla es el resultado de la infección de una célula dicariótica, ¿sí? Porque entra precisamente en una de las... En todo el maíz se generan floraciones femeninas, y cada grano es el resultado de, cuando se desarrolla el grano, de un polen que llega y genera el grano con la combinación del material genético de un, no necesariamente de esa misma planta, de otra planta, ¿no? Si en lugar de que llegue el polen, lo que ocurre es que entra una célula dicariótica de huitlago y empieza a crecer aprovechándose de toda la estructura de que generaría ahí un grano de maíz, entonces lo que vamos a tener es un micelio dicariótico idéntico, ¿sí? Dentro del soro, idéntico. Una vez que llega a la maduración, ¿qué es lo que ocurre? Se fragmenta y genera telioesporas. Todas tienen la misma composición genética dentro de cada grano. Los dicariotes que están presentes, estoy hablando de
de cómo ocurre en la naturaleza. Si uno va y toma una mazorca silvestre, no necesariamente los dicariotes que se generaron en un grano corresponden a los de otro grano, ¿no? Porque pueden venir de otra combinación distinta de esporidios. Cuando nosotros los infectamos, sí, todos son idénticos, porque nosotros estamos infectando dos líneas de esporidios que nosotros controlamos y que infectamos en esa mazorca, y todas las agallas que se van a generar ahí son idénticas en su composición genética. Haploides. Sí. Y eso lo consideraban por el proceso de que se habían desarrollado las celosporas, que bueno, el proceso es muy similar a que se genera una clavigospora. Entonces, la conclusión que llevaba era de que en algunos casos, lo que había rodeado la pared que había generado, sí. Entonces, era una de las explicaciones parciales, evidentemente, de por qué no todas las inflorescencias se habían infectado y hubo tal cantidad de celosporas en un cultivo. Pero ahora lo que comprendo, lo que usted nos acaba de explicar, es de que quizás lo que ustedes inoculan es algo homogéneo y estable en esas cepas y que no tienen ese problema. Sí, nosotros tenemos, digamos, los cultivos en forma de levadura, ¿sí?, de dos esporidios. ¿Sí? Tenemos cultivos de esporidios con una cierta densidad, 10 a la 6. ¿Sí? Y tenemos el procedimiento de desarrollo de tal manera que después de 19 horas ya tenemos esa densidad de los dos esporidios compatibles. ¿Y todas sus esporidios son haploides? Claro, sí, sí, todas son haploides. Todas son haploides y son compatibles. Entonces nosotros estos esporidios los mezclamos, los diluimos todavía, e inoculamos en cada una de las esporas 3 mililitros. Y de esa manera se logra la infección de todas las mazorcas inoculadas. ¿Sí? Pero tenemos esporidios que son compatibles. No estamos inoculando con telosporas. Si se inocula con telosporas, ¿quién sabe qué pase? Porque las telosporas tienen que germinar primero. Primero tienen que germinar, y después de germinar tienen que encontrarse dos esporidios compatibles para que puedan inocular la base de la célula femenina. Si no, no va, si no son compatibles, no emiten la célula infectiva. Claro. Que tecnológicamente eso no conviene, o sea, en lugar de estar esperando a que las inflorescencias estén listas, producir genitarios, pulmones. Pues se podría, pero nadie se lo va a comer. Sí, o sea, no se ven como, digo, sí, no se ven atractivos, si de por sí mucha gente le tiene reticencia a comerse el huitlacoche porque se ve negro sin un aspecto muy atractivo para mucha gente. Los tumores que se desarrollan sobre los tallos no son tan grandes primero y son muy heterogéneos en su apariencia, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no les mencioné, pero hay híbridos de maíz que generan dos o tres mazorcas, ¿eh? ¿Sí? Entonces yo aquí decía de que por cada mazorca
se producen, por ejemplo, con el tornado 210 gramos, pero si una planta produce dos mazorcas, ya estamos hablando de 400 gramos de agallas desgranadas. Sobre el tallo nunca se va a generar esa cantidad de peso, ¿sí? Y no van a tener, seguramente no van a tener el sabor que tienen las los granos, ¿sí? ¿Sí? ¿Ustedes tienen algún tipo de conexión con el sector productivo aparte de Monteblanco? No, realmente es como Monteblanco. Monteblanco, de hecho, como lo está haciendo, ellos mismos no vieron que era muy complicado para ellos tener toda la cadena productiva. Entonces, lo que hicieron fue que se conectaron con productores de maíz que saben producir el maíz. Y le dicen, bueno, nosotros te damos los inóculos, tú produces el maíz, te haces cargo de todo, tú me entregas el producto, yo te lo pago a ti, yo lo comercializo. ¿Sí? Es lo que hacen. ¿Y ellos mismos llevan sus mejoras de sus clientes? Pues más de lo hacemos nosotros, porque Monteblanco, su negocio de Monteblanco es producir champiñones. Y esto es como, sí, una curiosidad. Sí, pues producen 60 toneladas, no. Producen 120 toneladas al día de champiñón en México. Y 300, 400, 500 kilos de huitlacoche. Es una curiosidad. O más bien, perdón, es como una ventaja comercial de presencia en el mercado, ¿no? Sí. ¿Cómo ve el panorama acerca de lo que está tratando con esto? ¿Del mercado, del consumo, por regiones, o por el país, el nacional? ¿Cuántos No, no se exporta, no se puede exportar. Hay muchas limitaciones en el... Se exporta en lata, ¿no? Eso sí, porque está esterilizado. Pero es un fitopatógeno. No, sí se exporta. ¿En fresco? Se exporta en escabeche. Bueno, no, por eso. Por... Enlatado, ¿no? ¿Cómo? Enlatado. Bueno, en frascos de... Enlatado, procesado térmicamente. Sí, sí, por eso. Se tiene que procesar térmicamente para que pueda pasar los estándares del FDA. Pero exportarlo en fresco es muy complicado. Muy complicado porque es un fitopatógeno. Y está bien, es un fitopatógeno que en Estados Unidos representa un riesgo. Y se puede demostrar que ese riesgo es mínimo porque para qué, pues ya vimos. Para que se infecten los cultivos de maíz tiene que pasar muchas cosas. Pero al mismo tiempo que se produce este fitopatógeno, o sea, el huitlacoche en el campo, puede haber otras plagas presentes. ¿Sí? De otras plagas que pueden estar ahí presentes, en pequeñísimas cantidades. Y entonces eso demostrar, eliminar esa posibilidad es casi imposible. Entonces la posibilidad de exportación de producto fresco a Estados Unidos es muy poca. Se puede exportar, sí, procesado térmicamente, en latas, en frascos, como sea, ¿no? Pero ahí ya está térmicamente inactivado cualquier tipo de patógeno, ¿no? El mercado en México, pues, está en desarrollo, ¿no? Hay ciertas zonas de la República donde la gente apenas lo está conociendo y tiene mucha reticencia a consumirlo. En el norte de la República, por ejemplo, son muy reacios a consumir hongos también, apenas están consumiéndolos. Esto es, el huitlacoche es más bien del centro de la República, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que haya más producto, más disponibilidad, mejor precio, se va a aumentar su disponibilidad. Y ya hay muchos lugares donde también lo están produciendo, no con esta tecnología, sino tratando de, más bien con esporidia, con telesporas. Con el polvo, ¿no? Negro. Y ahí, pues, la eficacia, pues, es muy variable. De repente pueden tener muy buena producción, de repente no tan buena. Por lo mismo, ¿no? Porque no hay una inoculación controlada de los cultivos de maíz. Sí. Hablaba usted de que con maíces criollos las cepas de huitlacoche mostraban una menor infectividad, ¿no?
y que con las cepas, bueno, con las variedades de maíz que resultaban ser los híbridos, tenían una mayor... Los híbridos comerciales, llamémoslo así, ¿no? Aquí la cuestión es, ¿esos híbridos comerciales son producidos aquí en México? ¿Se importan o algo así? No, se tienen que desarrollar aquí en México, o sea, son compañías transnacionales, muchas, ¿no? Pioneer, entre otras, ¿no? Pero lo tienen que desarrollar para esa zona. O sea, por ejemplo, los que se producen en la zona de Ixtlahuaca, los tienen que desarrollar para esa zona. Porque ahí es donde tienen que crecer, en esas condiciones tienen que prosperar, defenderse contra las plagas, ¿no? Y no se los pueden llevar y traerlos aquí al DF, dijéramos. O no los pueden llevar a la zona de Puente de Ixtla, Cuernavaca, porque ahí no van a prosperar, o a Veracruz. Estas compañías lo que hacen es que desarrollan esos híbridos para cada zona, a partir de materiales locales. Y lo que hacen, lo desarrollan por métodos convencionales, ¿no?, de hibridización. No son transgénicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajaríamos con homogeneidad en cuanto a las líneas genéticas, ya sabemos la obtención, ¿no?, de la interacción del fenotipo, ¿no?, en cuanto al coche. Tiene que ser dependiendo de la zona de donde se va a tratar de producirlo, los maíces que ahí prosperan. Ahí hay que hacer las pruebas con esos. Por ejemplo, con los que trabajamos nosotros después de irnos de Tonatico y Ixtapan de la Sal a la zona de Malinalco, pues nos llevamos algunos que supimos que ahí lo usaban los productores, pero usamos los otros que ahí había, porque son los que están adaptados para esa zona. ¿Sí? Sí, eso es importantísimo. ¿Sí? Gracias. Okay. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Cuando hace la inoculación de las masas, es por el producto de los estilos, ¿verdad? ¿Perdón? Es por el producto de los estilos. Sí. Tiene que hacerse masas por masas. Claro. Sí. O sea, se puede. Hay gente que lo intenta por la lógica de la biología, ¿no? Tienen que entrar por estos canales. Tienen que entrar dos micelios. O sea, lo que estamos inoculando nosotros son esporidios que crecen como levaduras. ¿Sí? Entonces, tienen que prosperar. O sea, vienen con un medio nutritivo. Tienen que crecer. Cuando se encuentran, estos dos que son compatibles, se van a fusionar y van a formar, van a cambiar de crecimiento levaduriforme a crecimiento como hifa dicariótica. Se encuentran, se convierten en hifas dicarióticas y su capacidad de crecer como hifas dicarióticas es muy limitada, es nada más cierto tiempo y espacio. Ya que crecieron como hifas dicarióticas, si no encuentran a la célula femenina, se mueren. Si la encuentran, forman una célula infectiva y la penetran. Y ya ahí es donde se pueden desarrollar. ¿Sí? Entonces, si se hace inoculaciones con aspersión, pues la probabilidad de que tengamos éxito es muy baja. O bien tendríamos que diseñar cantidades tremendas de medios de cultivo con estas células, y tampoco está muy bueno porque estos medios de cultivo llevan nutrientes, llevan azúcar. Entonces, si le hacemos esto, pues hay royas que crecen en el maíz. Hay también muchos insectos que detectan el azúcar y llegan ahí, y no nada más van los insectos para comer, llevan en las patas un montón de esporas de hongos patógenos del maíz. Sí. No tiene que ser así. Y tiene que ser cuando tienen un centímetro los estigmas apenas apareciendo, ¿no? 1 o 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Hay que estarlos inoculando cada... Por eso que hay que usar variedades híbridas que tengan floración a lo largo de 5 o 6 días. Entonces, se inoculan 3 días y ya se acabó. Pero si tengo yo variedades de maíz criollos, donde el periodo de floración se extiende por 4 semanas, 3 semanas, y además crecen unos grandotes, otros chiquitos, pues no hay gente que les llegue a los de arriba, ¿no? ¿Sí?
Por eso que conviene híbridos estandarizados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ah, otra pregunta. Mencionaba que cuando, de manera natural, el Tlatoche le tiene que ganar el juego polímico antes de que se cierre, después de que entra ya la del óvulo, ¿no?, de la planta. Pero si gana el misterio, le gana el polímico, también se cierra los óvulos, o sea, la planta detecta lo mismo. No. No, ya la planta ya se la cargó el payaso, como quien dice, ¿no? Ya no es capaz de hacer eso. Ya va a empezar a crecer ahí un tumor. ¿Sí? El micelio va a producir auxinas, toda una serie de cosas que hace que se empiece a deformar esa célula y que le dé espacio y nutrientes para que crezca. ¿Sí? Por eso que los granos de o las agallas, los oros del lustílago, pues son todos, inclusive el que crece menos, crece mucho más que un grano, pero ellos crecen de manera muy pronunciada, ¿no? Ya se pierde, la planta pierde el control sobre esa célula, ¿no? Si nada más llega un micelio, pues nada más va a afectar a esa parte de la planta. Por eso es que hay ciertas partes de la planta que desarrollan el grano normal, porque les llegó polen, ¿no? El tubo polínico, cada uno de ellos está controlado individualmente. Le agradecemos entonces al doctor. Gracias a ustedes. Le hacemos entrega en nombre de la Academia de Biología de Hongos. Su constancia, doctor. Muchas gracias. Gracias por su ponencia. Gracias. Y viene firmada por la representante de la Academia de Biología de Hongos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.